Día de hoy vamos a ver cómo conectar el Apple o CarPlay. Primero debemos presionar, dice la widget que está aquí. Yo ya tengo conectado el teléfono mío Galaxy Note 10. Ahora vamos a agregar un nuevo dispositivo. Está activado el Bluetooth, nombre Kia. Ahí está. Ahora lo vamos a buscar aquí. Esto es en una Kia Sonet 2023, ¿verdad? Vamos a esperar. Aquí se había salido Kia. Ahora vamos a vincularlo. Aceptar. Ahí está conectando. Note 9, dice de Maciel. Listo. Ahora nos vamos a ir a lo que es permitir acceso, dice los contactos, permitir. Ahora nos vamos a ir a lo que es, se descargó el historial de llamadas, dice. Bueno, ahora vamos a ir a lo que es el menú. Ahí está sonando lo que es, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto de música? Spotify. Y aquí tenemos las funciones que podemos usar, ¿verdad? En el teléfono sin estar tocando el carro. Las funciones que podemos usar en el vehículo sin tocar el teléfono. Nosotros dejamos el teléfono ahí y vamos usando. Si pueden ver, aquí sale lo que es la batería, la señal, y lo estamos haciendo sin ningún cable, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita vamos a poner lo que es el mapa y ahí nos va a salir lo que es el mapa, trazar una ruta. También si queremos usar lo que es Google cuando vamos manejando, lo que nos falta solo es, aquí está Messenger, poner lo que es WhatsApp y YouTube. Aquí está lo que es YouTube Music. Lo que pasa es que en este teléfono yo no ando internet ahorita, yo no ando datos. Voy a ver si activo, si se puede activar, porque puedo anclarlo desde el que estoy grabando, ¿verdad? Kia, ahí está. Ahora vamos a ver para hacer las llamadas cuando uno va conduciendo. Solamente sale ahí los números que ahí tenemos, ¿verdad? Aquí se podemos modificar. Como pueden ver, aquí sale un menú. Y aquí modificamos las cosas que queremos que salgan o que no salgan. Ahí está conectado lo que es el Spotify. Cuando vamos conduciendo vamos escuchando música, y si queremos escuchar por lo menos lo que es nuestros audios que andamos en el teléfono, por así decirlo, ya también nos van a salir. No pongo alguno ahorita porque obviamente si lo pongo ya luego ahí me va a poner en el video que estoy infringiendo, ¿verdad?, las normas de derechos de autor y todo eso. Entonces voy a seguir traveseando y cuando yo tenga ya lo que es cómo poner YouTube y WhatsApp, les voy a enseñar. Y por ejemplo, como les dije, si ustedes quieren llamar y van conduciendo, solo ponen la llamada y ya llaman con manos libres, dejan el teléfono acá, lo guardan ahí y ya ustedes van conduciendo y pueden ir aquí distrayéndose menos. Igual aquí pueden subir lo que es el volumen con el control del timón para no ir uno distrayéndose en el camino. Muchas gracias a todos por ver el video y hasta pronto.